Esta es una de las últimas actividades formales que las presentamos desde el Instituto Superior Humanístico. La finalización de nuestro ciclo lectivo en convenio con la Universidad de Congreso de Mendoza. Se han culminado el cursado de las auxiliarías en preceptoría administrativo escolar, en auxiliaría en enfermería y atención domiciliaria, en materno infantil y en otras tantas que también estamos ofreciendo a través de este convenio que ya tiene un año de vida. Algo muy nuevito, Juan Pablo, ¿cómo surgió? La verdad que surgió por una relación que nosotros estamos expandiendo a nivel institucional. Llegamos a las distintas universidades y las universidades, como están en este sistema de flexibilidad y articulación, bueno, proponen distintas alternativas. En este caso de la Universidad de Congreso, proponer para nuestro medio las auxiliarías de forma rápida y concisa. Y algunas con salida laboral prácticamente inmediata. Sí, la verdad que la necesidad hoy de administrativos en general, también de atención domiciliaria, podemos nombrar también la asistencia de materno infantil y estimulación temprana, que son apoyos que necesitan los técnicos profesionales, su mano derecha para poder llevar adelante la jornada laboral con la mejor asistencia posible. ¿Cuál es la propuesta en este sentido para el 2017? Formar otro grupo, por supuesto, con la Universidad de Congreso como apoyo, a través de la Fundación para la Educación de las Américas, formar otro grupo de auxiliarías, ¿no es cierto?, con esta propuesta innovadora y seguir formando estos profesionales. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la atención, muy amable.